vinculado fundamentalmente al sector agropecuario, por supuesto. Nosotros trabajamos acá con algunos productores en el departamento de La Valleja, Maldonado y Canelones. Y bueno, principalmente el departamento de La Valleja viene atravesando una deficiencia de lluvias desde todo el 2019. En Uruguay, normalmente las precipitaciones son entre 1.000-1.200 milímetros por año. En el 2019, en la región llovieron 600 milímetros. Eso ha provocado indudablemente una disminución de los cauces de arroyos, ríos, de tajamares, o sea, de agua disponible para los animales, pero también ha generado algunas dificultades en todo lo que se refiere a pasturas, ¿no? No solo a pasturas sembradas y a cultivos, sino también al crecimiento del campo natural, que es la base forrajera del ganado, ¿no? Del ganado vacuno y del ganado ovino. Y bueno, eso sin lugar a dudas, los suelos nuestros acá en La Valleja son la mayoría suelos muy superficiales, con muy baja capacidad de acumular agua, y bueno, ven muy resentida la producción de forraje en esta situación de falta de agua, como venimos acumulando, ¿verdad?